En la ceremonia de inicio del año académico, el rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Dr. Nicolás Cáceres Huambo, ofreció un informe de los principales avances de la gestión institucional, así como las metas a cumplirse el presente año. Ustedes saben que al siguiente año vamos a cumplir 100 años de la primera reforma universitaria de Córdoba. En ese tiempo ya se tocó en forma parcial cuál es la responsabilidad que tiene la universidad en la sociedad. A inicios del siglo XXI, en realidad ha tomado otro nombre. Debido a los cambios sociales y políticos, ahora nosotros hablamos de responsabilidad social universitaria, en la cual estamos involucrados todos en la comunidad universitaria, pero también en la sociedad. En el caso de docentes, tiene que ver mucho con el modelo educativo que se ha explicado. Yo ahí reconozco y felicito enormemente el trabajo que se ha hecho, porque ha demandado una cantidad de trabajo ardua y la participación de prácticamente toda la comunidad universitaria. En el caso de investigación, fundamentalmente dos aspectos. Uno que se ha señalado en realidad, que es la agenda que debe tener de investigación nuestra universidad. Existe una agenda regional que se trabajó desde las gestiones anteriores y que ya se presentó el año pasado. Ahora, a partir de ella, se tienen que generar las líneas de investigación y estamos en ese trabajo. Y el otro aspecto fundamental es que también tengamos un cuerpo o un conjunto o un grupo, como se quiera denominar, de investigadores dentro de nuestra universidad. Yo creo que para estudiantes, docentes y el personal administrativo, la experiencia de la vida universitaria debe ser una experiencia plena de vida, pero teniendo siempre en mente que debemos construir un futuro mejor para nuestra sociedad. Estamos en esa tarea y sé, invoco y recalco en realidad que en esa tarea estamos comprometidos todos. Porque primero está nuestra universidad, no las personas que en este momento tenemos alguna responsabilidad por cuestiones de gestión. Siempre vamos a estar comprometidos en esa tarea y creemos que debemos dar los pasos firmes e invocar la proactividad a cada uno de ellos. Relacionado a nuestra universidad, tenemos vínculos relacionados a la parte institucional de la universidad. Acerca de nosotros, por ejemplo, tenemos la visión, la misión, tenemos una breve reseña de nuestra universidad, la visión, la misión, los objetivos específicos de nuestra universidad. Podemos ver las noticias también más importantes. Tenemos también en la universidad, tenemos las bolsas de trabajo, tenemos becas, sí, tenemos las becas para los señores estudiantes que quieran acceder, digamos, a las diferentes becas que nos ofertan, digamos, desde distintas universidades, ¿no? Y podemos ingresar incluso a algunas de estas. Como objetivo específico, pues, de anterior, es diagnosticar la leishmaniosis en humanos mediante pruebas parasitológicas y de biología molecular. Determinar las especies de leucomía que actúan como posibles vectoras. Determinar las especies de roedores como posibles reservorios e identificar qué especies de leishmania son las causantes en nuestra región. Y lógicamente culminar con la educación sanitaria. Este proyecto que se realizó es para poder cubrir todo el ciclo biológico, como les he mostrado anteriormente. Este año académico, invito, debe constituirse en una oportunidad de desarrollo personal, en una oportunidad de ofrecer a nuestros estudiantes nuevos escenarios de aprendizaje. Debe constituir un reto también de que nuestra institución se haga más visible en la sociedad, se haga más visible en la comunidad universitaria, regional, nacional e internacional. Y también
en este momento vamos a presentar lo que imaginamos que debe ser la universidad, trasuntado en lo que llamamos el modelo educativo. El modelo educativo para nuestra universidad ha sido diseñado de mucho tiempo y creo también ha sido el propósito de las diferentes autoridades, pero sí, que han tenido la idea, sí, pero han manifestado el pensamiento, pero sin embargo no hemos tenido nada escrito y hoy día presentamos en blanco y negro cuál es nuestra tarea de nosotros, cuál es la misión de la universidad, cuáles son, en este caso, son aproximaciones de la perspectiva que tenemos de la formación profesional en las diferentes escuelas profesionales. Es la innovación referente a la formación de profesionales. Nosotros, de manera tradicional, y también hemos estado construyendo a lo largo de estos tiempos, eran profesiones mayormente orientadas a derecho, orientadas a ciencias sociales. Eso no quiere decir que está mal, sino que ahora, por el avance de la ciencia y la tecnología, tenemos nuevos retos, nuevas profesiones que están apareciendo. Y esta es la pregunta para la universidad: ¿en qué medida va satisfaciendo esas demandas de la sociedad al crear nuevas escuelas profesionales? Entonces el modelo educativo nos está señalando como una de sus demandas de que hay necesidad de fortalecer las que estamos haciendo y también crear nuevas, y para ello necesitamos la contribución de cada uno de los docentes de cada departamento académico para que nos puedan alcanzar las nuevas propuestas. Y esto también viene a ser un reto para aquellas escuelas profesionales que sueñan ser facultades, porque el estatuto permite que dos escuelas profesionales pueden formar una facultad. Yo creo que esto hay que tomarlo como un incentivo, como una motivación para poder nos poner al tanto de estas demandas y plantear nuevas escuelas profesionales. Por ejemplo, podría ser legislación en derecho ambiental, que en este momento exige nuestra sociedad por los efectos de la naturaleza que hemos tenido hace poco en nuestro país.